barato sale caro. Veamos por qué en este próximo caso. ¡Que pasen los litigantes! Este es el demandante, Gregorio Perdomo, quien le exige a su esposa que no lo saque de la casa porque el techo en que ellos viven legalmente le pertenece a los dos. Esta es la demandada, Luz García, quien aduce que su esposo tiene que desaparecer de su casa porque él es un abusador que tiene doble personalidad. Después de la pausa. Me dice viejo estúpido que yo soy un viejo recogido, que yo debo de recoger lo mío y largarme de la casa. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están ustedes? Bien. Qué bien. Gregorio, usted es el demandante en este caso. Si fuera tan amable, me explica la demanda y lo que usted exige. Bien, doctora, yo vengo aquí a demandar a mi esposa para que usted me haga justicia. Yo llevo 5 años casado con ella. La conocí cuando ella tenía 36 años, yo tenía 60. Yo trabajaba junto con ella durante 11 años. Yo estoy retirado ahora en enero porque el departamento mío lo cerraron para Santo Domingo y ella se quedó trabajando. Yo estoy retirado. Bueno, ¿y edad tiene también? 65. Claro, por eso. Entonces, ¿tiene edad de retiro? La hija de ella me ha faltado de respeto. ¿De qué manera? Me dice viejo estúpido que yo soy un viejo recogido, que yo debo de recoger lo mío y largarme de la casa. Que su mamá se casó conmigo por los papeles. Que cuando ellos resuelvan los papeles, que ya lo resolvieron por mi ayuda durante 5 años que me han usado, porque así lo puedo decir, ya les tomo. Entonces la hija la está enchuchando mucho a ella, a mi compañera, que no ha sabido ser esposa, porque estuvo conmigo para usarme. La hija de ella trabaja, gana más de $1,000 mensuales. Hay que dárselo todo. Todo. No aporta nada. No aporta nada. Hasta inclusive el carro que tenía mi esposa, que tiene un Kia de 97, que yo di el dado junto con mi esposa, ella se lo quitó. Entonces yo tengo un Isuzu de 98 y ella me quitó el Isuzu a mí. ¿También? No, mi esposa. Ah, su esposa. Entonces yo vengo a exigir aquí la ley y espero que usted lo vea. Yo soy dueño de esa casa junto con mi esposa. ¿De la casa donde ustedes residen? Donde nosotros vivimos, que tengo un apartamento arrendado en $575 y un Efficiency de $400 que recibimos $975 mensuales. Pagamos mortgage de $1,129.41. En sí lo que yo y ella tenemos que poner son $154 nada más. Que no es mucho. Entonces ella me exige a mí, mi esposa, de que yo, el chequecito que yo agarro de su retiro, de mi retiro, que yo compre comida para todo el mundo. Ah, porque los dos hijos mayores de edad de ella siguen viviendo en la casa con ustedes. Sí, me quieren votar. ¿Y lo quieren votar? Me quieren votar. ¿Y su esposa se une también al pedido de ellos? Se une porque ya no necesita, ya no necesita de mí ya, porque ya resolvieron la residencia. Claro. ¿Y su esposa le ha dicho a usted a sí mismo? Así mismo. Así mismo se lo digo para que usted sepa. Déjeme ver esos documentos que tiene el señor Iván, si fueras tan amable. Esta es la foto de la casa, el mórgase. ¿Cuándo se compró esta casa, Gregorio? Bien, mire, doctora, la casa, cuando yo fui para la casa de mi compañera, ella la tenía comprada con Gustavo Cruz del 95 al 98. En el 98, el 28 de septiembre de 1998, yo y ella estando casados, refinanciamos la casa. Entonces yo le hice negocio a Gustavo Cruz, viviendo en Chicago, que ahí está la carta que él se lo puede decir. Okay. Yo le di $12,700. Aquí tenemos, es un duplex. Es un duplex, un triple. Un triplex. Ok. Aquí está el certificado de matrimonio de ellos dos. Se casaron 28 de marzo del 97. Perfecto. Y aquí, bueno, pues, tal parece que sí, que usted tiene derecho a esta casa. Aquí está la carta con el tal Gustavo Cruz.
Porque asumo que ella tenía esta casa con ese señor Gustavo Cruz. Ustedes, para comprarle la parte de él, refinanciaron para sacar el dinero y sacarlo a él de la casa. ¿Correcto? Que no lo agradece ella, porque eso fue lo que dijo la María López, esa que está ahí. Sí. Dijo que mi esposa debería agradecerme eso porque se quitó al consigne del lado. Y Mario, siendo su esposo, pues debería estar de mi lado. Pero bueno. Pues entonces vamos a ver cómo responde usted a... Gran parte de lo que él dice es cierto, pero gran parte de lo que él está diciendo es mentira. ¿Cuál parte es mentira? En ningún momento, doctora, cuando yo me casé con él, yo le dije, tú vas a ser dueño de esta casa. Esta casa yo la compré con el sudor de mi frente, con el sacrificio mío, y el sacrificio también de mis hijos, porque en ese entonces mis hijos eran menores de edad. Los incontá que yo recibía cada año por ser madre soltera, yo venía y los guardaba ese incontá, para pensando en el futuro de mis hijos tuvieran un techo. Cuando yo llegué a reunir casi 10 mil dólares, yo compré esa casa con un familiar de un ex marido que yo tenía. Cuando yo lo conocí a él, yo le dije muy claro, yo he comprado esta casa no para ti, la he comprado para mis hijos. ¿Sí? Él quedó muy de acuerdo. Es cierto que él me ayudó para yo poder agarrar los papeles de inmigración. Le agradezco, es cierto. Pero cuando entró la ley Nacara, yo metí mis papeles a la ley Nacara, que fue la que me resolvió. Hace casi un año yo ya tengo mis documentos. ¿Usted es nicaragüense? Yo soy nicaragüense. Bien. Hace un año yo tengo mis documentos y yo en ningún momento yo he pensado en divorciarme de él. Cuando yo me casé con él, firmamos este documento, un documento bajo un notario público, en donde lo mío era mío y lo de él era de él antes del matrimonio. Muy bien. Iván, si me puedes pasar ese documento, que supongo es un acuerdo prenupcial, y ahora voy a hacer un receso para poder examinar este documento. Quiero decirle que yo preparo estos documentos muy frecuentemente en mi despacho y... Estos documentos tienen que ser hechos con ciertos requisitos legales que son estrictos. Yo lo voy a revisar ahora durante el receso y después del receso vamos a determinar, entre otras cosas, si este documento tiene las cualificaciones y los requisitos que la ley impone para que un acuerdo prenupcial sea válido ante un juez en un juzgado. ¿Muy bien? Vamos al receso. Después de la pausa. Pero no físicamente, ¿no? Sí, físicamente también. ¿Y ha llamado a la policía? En una ocasión, él llamó a la policía y él fue el que fue preso. Gregorio demanda a su esposa Luz y aunque usted no me ha dicho lo que exige, me imagino que exige su parte de esta casa, ¿sí o no? Yo lo que exijo, doctora, justicia, la parte no venderla porque no vamos a agarrar ni $2,000 cada uno. Okay. Porque se debe mucho. El divorcio, si lo divorciamos, hay que partir igual. Okay. Yo lo que yo exijo es que me haga justicia, que me respete mi derecho en mi casa. Okay. Si mis hijos algún día o mi hija le faltan el respeto a él, es porque él lo provoca. Él tiene dos personalidades. A ver. Una, la del alcohol. Él, si él puede estar tomando las 24 horas del día, él lo hace. ¿Tú tomas diariamente? Mire. No, ¿sí o no? Él abusa de nosotros verbalmente. ¿Sí o no? De vez en cuando yo tomo mi 2 o 3 cervezas que ella lo comparte todos conmigo. ¿Cuántas de vez en cuando? Todos los días. Casi todos los días. Casi todos los días. Yo estoy solo en este país, yo no tengo familia. Ok. Esa es nadie. Excusa, doctora. Eso no tiene nada que ver. Eso no es excusa para tomar todos los días. Okay, no tiene nada que ver. Pero yo no me meto con nadie. Ahora dígame una cosa. Ella dice que usted provoca el maltrato con los hijos de él. No, eso es incierto. Él provoca verbalmente. ¿Cómo lo provoca? Para que cuéntame. Mis hijos le contesten. Luz, ¿cómo? ¿Cómo? Él les dice, ustedes, nada más que ustedes agarren la mayoría de edad, ustedes van a tener que largarse de aquí. Pero si ya son mayores de edad. Ellos apenas el mes pasado cumplieron la mayoría de edad. Una, que es la mujercita, 18 años,
y el varón que es 21 años. No, el varón ya está súper pasado de la mayoría de edad. La hembra es la que acaba de entrar en mayoría de edad. Bueno, están, pero ellos están bajo mi techo porque son mis hijos y están estudiando. Claro. Yo les he dicho a ellos, ustedes ahora mismo no les voy a recibir que me ayuden para sostener la casa porque con el trabajo yo lo puedo hacer también. Yo estoy trabajando. Claro, usted quiere que ellos estudien. Estudien. Mi hijo está actualmente en el college y mi hija el próximo mes, cuando termine el high school, va ingresa al college. Ese es el acuerdo que nosotros llegamos. Ustedes tienen el techo mientras ustedes estén estudiando. Pero él se encarga de estarlos atajando verbalmente. A mí verbalmente siempre me está amenazando. ¿Tu hija gana más de $1,000 al mes? Dígame. ¿Tu hija gana más de $1,000 al mes? Ella está ganando 500 y fracción quincenales. Ella más de $1,000 al mes. Ella gana bien. Sí. Pero ella entró a trabajar ahí con mucho sacrificio porque está ahorrando para su college. Un college ahora, todo el mundo sabe que un college es muy difícil. Ella no aporta nada en la casa porque usted no la ha pedido. Ella me ayuda cuando yo le pido. Él me agarra, algunas veces me agarra la renta de los inquilinos y no sé qué le hace el dinero. Cuando yo voy a pagar el mortgage, tengo que buscar 500, 600, 700 pesos para completar el mortgage, doctora. ¿Eso es cierto, Gregorio? ¿Eh? Es mentira. Es mentira. Está inventando. No estoy inventando. Perdón, no estoy inventando. Okay, okay, okay. Y tú lo sabes que yo no estoy inventando. Okay. Yo he estado endeudada hasta la coronilla, doctora, para poder pagar el techo primero antes que nada. Luz, él me está amenazando. ¿Tu automóvil lo tiene tu hija? En estos momentos yo le he prestado a ella, le he dado el automóvil. ¿Y tú tienes el automóvil de él? No, no lo tengo. Yo se le, él yo... hace casi una semana, él me quitó la llave del automóvil. Uh-huh. Él me cerró el cuarto matrimonial. Yo no puedo entrar al cuarto matrimonial a dormir, doctora. Yo estoy durmiendo en la sala. ¿Eso es verdad, Gregorio? Eso es incierto, doctora. ¿Incierto? Él incierto, se enoja. Incierto, él siempre que tiene la llave encima, él hasta las cerraduras de la casa, él las ha cambiado. Yo no tengo llave. Eso es un abuso, doctora. Es un abuso porque él abusa verbalmente de mí, abusa moralmente de mí, abusa económicamente de mí. Eso no lo soporto. Pero no ya, físicamente, doctora. ¿No? Sí, físicamente también. ¿Y ha llamado a la policía? En una ocasión, él llamó a la policía y él fue el que fue preso. ¿Fuiste preso? ¿Sabes de qué yo me tengo que escapar? Yo me tengo que escapar cuatro días, doctora. Botellas de cerveza que me avienta por la en cabeza. 22 años de eso que llevo yo me aquí. Tengo que escapar. De los vasos de vidrio de cerveza, yo de eso me tengo que escapar. De los empujones, de eso me tengo que escapar. ¿Qué son esos documentos que tienes ahí? Mire, doctora, aquí son algunos documentos que yo tengo que son pagos que le he hecho al mortgage. Por eso fue de que yo lo ¿qué permití. ¿Qué pide usted, señor Gregorio? Yo pido la justicia y todo lo que está diciendo. Sí, pero justicia, ¿qué cosa es justicia, señor? Ustedes se van a divorciar, se van a quedar casados, ¿qué van a hacer? No, mire, si es negocio divorciarnos y vender la casa... Aquí la vida de nosotros no es ningún negocio. Es preferible. Señora, ¿usted quiere a este hombre? No, señora. ¿Usted no lo quiere? Ya no lo quise. Pero cuando él ya me dio la otra cara de la moneda, sí, lo quiso, todo bueno, lo que yo, el poco, ¿cuánto el amor, vale la casa? La casa está empeñada, doctora. ¿Cuánto vale en el vale mercado? $160,000. En el mercado vale 160. ¿Y cuánto debe? 120,000. Y debe 120. O sea, que aquí hay $40,000 de valor acumulado. Del cual a él le tocan 20. Sí, pero de esos 40 mil, doctora, hay que reparar toda la casa y que tiene que repararla soy yo y yo voy a cobrar mi trabajo. La casa está hasta en mal estado porque no es hombre para él componer bien una tabla en esa casa. Pero ¿cómo ahora lo voy mismo, a hacer? Mire, doctora, la ¿me permite? Semana pasada, doctora. Ven acá, Gregorio, cuando tú firmaste ahora el documento de que lo de ella era de ella y lo tuyo era de tuyo, ¿tú entendías que esa casa no era tuya? En ningún momento yo firmé eso. Eso invento esta señora. Si es tu firma. Esta firma que... ¿Usted tiene algún...? Un momento, déjame ver esto aquí. Eso invento ella. Ok, un momento. Vamos al receso. Después de la pausa,
Ahora le voy a decir algo. Me da lo mismo que usted haya firmado o no. Esto que ella dice es un acuerdo prenupcial. Me importa tres pepinos si lo firmó o no. Le voy a decir por qué. Regresamos una vez más con este caso que le estoy prestando una gran cantidad de atención. Les voy a decir por qué. Porque ustedes me han traído una cantidad de documentación que es como debe de ser. Cuando uno va a un lugar a resolver un problema legal, tienes que llevar la documentación necesaria para la que persona que está resolviendo el caso pueda guiarse por los documentos. Ahora le voy a decir algo. Me da lo mismo que usted haya firmado o no. Esto que ella dice es un acuerdo prenupcial. Me importa tres pepinos si lo firmó o no. Le voy a decir por qué. Porque este documento no tiene validez en ninguna, señora. Ninguna. Esto es un documento que preparó un notario como él se imaginaba que tenía que ser un acuerdo prenupcial. Pero si usted va a corte con esto, el juez lo va a romper en tres pedazos y le va a decir que lo guarde a usted para cuando se le acabe el papel de baño en su casa. Con todo el respeto se lo digo. Esto no vale para nada. Lo barato sale caro. ¿Usted está viendo? Porque cuando uno va a hacer un documento legal, uno no va a un notario, uno va a un abogado, que es el que tiene la licencia, que es el que sabe las leyes y es que va a cumplir con los requisitos que tiene que cumplir. ¿Me está entendiendo? Sí, doctora, pero ¿sabe quién me llevó a firmar ese documento, a que lo firmáramos? Él. A mí él me llevó. Mismo. Él me llevó. Ok, Luz, la que tenía un interés de proteger tu propiedad prenupcial eras tú. A la que le tocaba averiguar qué hacer era a ti. Si te dejaste engatusar por este señor, es tu problema, porque la ignorancia de la ley no es excusa. ¿Tú me estás entendiendo? Pero usted metió la pata miles de veces. Primero, no fue a un abogado a preparar el documento. Ya eso se lo expliqué. Segundo, hace un refinanciamiento y usted se cercioró de ir a hablar con un abogado para ver si era necesario que este señor se añadiera al título de la casa. ¿Usted lo hizo? Lo que ahí hicieron fue un... ¡Pregunta, señora! Sí, contésteme. ¿Usted habló con un abogado que le aconsejara a usted y le explicara a usted cuáles eran los derechos de que este señor estuviera o no en el título de la propiedad? No, señora. No hablé con un abogado, doctora. No, lo barato sale caro dos veces. Pero él fue el que preparó todo lo de... Bueno, ven acá, Luis, él lo hacía todo. Él lo hacía todo, doctora. Y tú te dejabas. Y lo sigue haciendo todo como ahora mismo estoy yo en sala de pareja. Ok. ¿Eh? Pero alégrese que está aquí. Alégrese que está aquí. Le voy a decir por qué. Primero, usted está resolviendo un problema de legal en español. Sin la necesidad de un traductor. Que transverse lo que usted diga y que no entienda y no comprenda realmente el sentimiento de lo que ustedes están pasando. Segundo, lo está haciendo con una persona que va y estoy aquí aguantándome para ser justa con ambos. ¿Usted me está entendiendo? Aproveche la oportunidad que tiene. Yo se la voy a dar. Si aún este acuerdo prenupcial hubiera sido válido, usted lo dañó con el refinanciamiento. Porque este acuerdo prenupcial dice que todo lo que ocurra después del matrimonio es de ambos. Entonces imagínese usted, no puede hacer esto. Mire lo que vamos a hacer. Usted le va a dar a este señor la suma de $12,000. No los 20 que le toca, no, $12,000. Por su falta de arreglar la casa, por su borrachera, por su mala conducta y por su sonrisita cínica, usted le va a dar $12,000. Usted va a refinanciar esa casa con sus hijos, que al fin y al cabo son los dueños de esa casa. Esa casa tiene suficiente valor acumulado para que le den un refinanciamiento y le den $12,000 para que le pague a él y se largue de la casa. Y además le concedo el divorcio, porque el matrimonio de ustedes es tóxico y es dañino. Y ustedes se van a acabar si siguen juntos. Por favor, cuando ella le dé el dinero, y si puede antes, lárguese de esa casa inmediatamente enseguida, para enseguida, evitar problemas. Enseguida, y otro arrestico que no le vendría bien. Sí, enseguida, si se porta mal, le llama a la policía sí, y lo vuelven y lo meten preso. Porque ya el que tiene un récord de arresto por violencia doméstica, no, lo van a arrestar una segunda pero vez. Usted me permite, y me doctora, deja saber sí, lo antes posible. No le permito nada. He dicho, caso cerrado. Pero yo salí ya, a suerte. Ya. Si salió bien. Salí a suerte. Lo que te había firmado ahí, dale.